Las autoridades deben seguir nombrando más personal de enfermería, porque se habla de abrir más camas, pero más camas significa más personal. Igualmente proponemos que se establezca un verdadero y efectivo cordón sanitario en cada provincia donde hay más prevalencia del contagio. El cierre obligatorio de establecimientos de expendio y consumo de bebidas alcohólicas, como los llamados colmadones y otros centros de diversión donde se producen grandes aglomeraciones, así como establecer controles más efectivos en supermercados, bancos comerciales y mercados. La utilización obligatoria de mascarilla, y solicitamos el despliegue del Ejército Nacional y la Armada Dominicana a fin de apoyar las labores de la policía para de esta forma hacer cumplir por la fuerza estas disposiciones, ya que aparentemente por las buenas la población no la acata. De igual forma, estamos pidiendo al gobierno dominicano que solicite al gobierno de la República de Cuba el envío de un contingente internacional de la Brigada Médica Cubana Henry Revé, que desde el inicio de la pandemia ha colaborado con 34 países, logrando resultados satisfactorios, fundamentalmente la experiencia en las provincias de Turín y Lombardía,